Yo antes era aquí arquitecto, estudié arquitectura en la Universidad de los Andes y me gradué en el 2014 más o menos. Después trabajé un tiempo y en esa época yo tenía 24, 25 años y me encontré en un momento en que no le encontraba sentido a la vida. O sea, no encontraba un rumbo, no encontraba, le perdí sentido a todo. Toda mi vida tuve todo, 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 nunca he sufrido, pero no tenía a Dios. Y al no tener a Dios, perdí el sentido de todo. Entonces, en un momento de crisis y de encontrarme con situaciones muy difíciles de mi vida, como la muerte de mi abuela, como el querer como sentirme vivo, ¿no? El querer sentirme útil, ¿no? O ser útil para la sociedad, me encontré con la vida de San Francisco, que para mí no era nueva porque la había conocido desde que yo era muy pequeño. Cuando hice la confirmación, había conocido la vida de San Francisco. Y en ese momento de oscuridad y de crisis, me acordé de lo que había hecho San Francisco, que era dejarlo todo, dejar a sus papás, dejar a su familia, dejar las riquezas, por irse a encontrar a Dios. Y cuando se encontró con Dios, lo encontró todo y alcanzó la plenitud. Y pues ese para mí en ese momento que yo había seguido y que mis modelos eran los arquitectos más famosos del mundo, entonces yo quería volverme como Renzo Piano, como bueno, los arquitectos más importantes, Gaudí. En ese momento ya mi modelo dejaron de ser estos personajes famosísimos y pasó a ser San Francisco, porque veía que San Francisco encontró la plenitud y encontró el sentido de la vida y lo encontró todo. Y yo dije, bueno, pues me voy a arriesgar y voy a hacer lo mismo que hizo San Francisco.